Bienvenidos a este, el mejor canal informativo Noticias al Día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia hoy 25 de marzo. Le quitaron la libertad a mi madre y ahora le quieren quitar la vida. Hija de la exmandataria de Jeanine Añez, Carolina Rivera Añez, informa que no la dejan ingresar al penitenciario. Ya días que no autorizan su visita, como tampoco introducir alimentos y medicamentos, lo cual estarían atentando con su salud. Antes que nada, quiero contarles que el video que van a ver a continuación no tiene nada que ver con nuestro equipo investigativo, solo lo publicamos para que ustedes dejen su opinión, su argumento. No estamos de acuerdo con este video. Y nada, recuerden dejar un comentario, un me gusta, compartir a través de todas las redes sociales. Muchas gracias por estar acá. Recuerde, esta información no la apoya Noticias al Día, así que por favor dejen su like. Y nada, no vayan a tirar hate, porque Noticias al Día apoya lo que verdaderamente dice el pueblo. Gracias por estar acá. Bueno, aquí angustiada, como hija desesperada, impotente, porque no solamente le han quitado la libertad a mi madre, sino que ahora le quieren quitar la vida. Están jugando con su salud, no dejan que realmente le hagan unos estudios para que ella esté más, no se descompense con lo de la presión. Usted sabe, Fernando, de que el tema de la presión es muy delicado y cuando llega a niveles más altos o cuando hay ese tipo de compensaciones o crisis de hipertensión puede tener graves consecuencias. ¿Cuántas veces, Carolina, le han negado asistencia médica a su madre? Bueno, recién el día de ayer pudo entrar un cardiólogo a verla y estaba compensada, pero eso no quiere decir que ella se encuentre bien, sino que en ese rato ella estaba compensada y lo que ella necesita es que sea evaluada con unos estudios, que se vea realmente que le hagan un tratamiento. Eso es lo que me dicen los médicos. Estamos esperando el informe escrito del cardiólogo para así seguir procediendo, porque ahorita lo que queremos es precautelar la salud y la vida de mi madre. Parece un poco... No es solamente... Sí, continúe, por favor. No es solamente bajar a la presión. Ella tiene que tener un tratamiento en el cual ella se sienta estable con la presión. Sé por los abogados, que son los que han entrado a verla, de que ha tenido niveles altos de presión y sin embargo el día de ayer estaba con la presión baja y eso es preocupante porque no puede tener ese tipo de descompensaciones. Puede llegar a tener secuelas graves, ¿no? Carolina, hemos escuchado que tampoco le dejan ingresar víveres, ni utensilios, ni absolutamente ninguna visita, incluida usted, tenemos entendido. ¿Esto es así? ¿Cuál es el argumento para que esta situación se dé como se está dando? Bueno, debido, no estoy escuchando muy bien, por favor, ahora. No se preocupe, le reitero. Le decía que tenemos entendido que no le están dejando ingresar alimentos, no le están dejando ingresar medicamentos, ni tampoco le permiten que sus familiares más allegados la puedan visitar. Tal es el caso de usted, tenemos entendido. ¿Cuál es la respuesta que ustedes han recibido? ¿Por qué se da esta situación? Bueno, lo que me dicen es que no la autorizan. Y no lo autorizan los directores de régimen penitenciario, que ellos son los que ordenan, los que dan la orden de que no podamos ingresar a verla. Yo como hija no puedo ingresar a verla. Los abogados sí, los abogados han tenido algunos días contacto con ella, han hablado con ella, pero usted sabe que en estos momentos le hace mucha falta una madre hablar con su hijo, con su familia. Me imagino que ella desde el penal lo que más le preocupa es cómo estamos nosotros y también se debe sentir desesperada al no poder vernos, así como nosotros estamos desesperadas de saber en qué condiciones está, cómo está ella. Sí le podemos llevar comida porque como ella está con estos problemas de la presión, tenemos que llevarle comida hervida, comida sin mucha sal, sin grasa, eso podemos ingresar. Pero así deja que nos dejen verla, no lo, y sabemos de que tienen mucho control, que paran revisando las cámaras, que paran pendientes, que paran llamando. No sé si realmente el trabajo del director es que esté todo el día ahí en el penal controlando, me parece de que no es así, pero sin embargo él está todo el día ahí controlando. Habla también la carta de que a mi madre la están hostigando y pienso que es porque se siente muy vigilada por las personas, ¿no? Y pienso que uno de ellos es el director que para todo el día ahí, no sé si para que siquiera a cada rato entrar a verla
o realmente que no sé qué es lo que está haciendo. No puedo decirle Fernando porque no habló con ella hace días y no he podido verla. Carolina, hay versiones que dan fe de que su mamá, por el obvio estado anímico en el que se debe encontrar, porque todos desde afuera podemos suponer muchas cosas, pero otra cosa debe ser vivir lo que se está viviendo por parte de la exmandataria. Le consulto, hay versiones que constatan y dan fe de que su mamá está muy mal anímicamente y no quiere ingerir alimentos, se encuentra en una situación sumamente complicada, más allá de esta complicación que ha tenido con su presión. ¿Usted tiene conocimiento de si esto realmente es así? Pienso de que no tengo conocimiento, pero sí los abogados me informan de que mi madre está, no sé, un poco intranquila, un poco incómoda. Imagino, Fernando, de que es porque está con gente que ella no confía y eso la tiene mal. Espero poder verla a mi madre para poder darle tranquilidad. Eso es lo que ella necesita, que su hija le dé tranquilidad. El día de hoy voy a intentar ir a verla. Y espero no de que esta vez me autoricen, porque lo que ella necesita es que le den tranquilidad, que alguien, algún familiar entre y hable con ella, le dé paz, le dé palabras de aliento en estos momentos difíciles, tan duros, que han sido tan injustos, tan atropelladores, que han abusado demasiado de sus derechos. Es lo que necesita mi madre, de que le den paz y tranquilidad. Carolina, yo quiero consultarle algo. ¿Qué le dicen los médicos? ¿Qué medicamentos le han suministrado a la expresidenta, teniendo en cuenta lo que ella expresa a través de la carta, de que le han suministrado medicamentos que pueden dañar su salud, muy fuertes para la condición en la que ella está? Eso es lo que me preocupa, Fernando. Por eso es que era tanta mi desesperación de que un cardiólogo vaya a verla. Y como le dije, estamos esperando el informe escrito que él nos pueda dar, porque él fue el que habló con los doctores del penal. Y estamos esperando ese informe escrito y estamos esperando que nos diga qué tratamiento o qué estudio, porque él fue bien claro decir que necesita un estudio para realmente dar un diagnóstico de mi madre. Así que estamos esperando eso. Sé que los abogados han pedido un informe al penal de todo el tratamiento que le están realizando, pero que la falta de estos últimos días, del momento que fue desde el viernes anterior hasta el día de hoy, también estamos esperando que nos den ese informe para ver cómo se procede. Con la salud no se juega y ahora están atentando en contra de la salud de mi madre. Son 6 meses de detención. ¿Esto puede variar, Carolina, tomando en cuenta el momento que está viviendo en cuanto a su salud, su mamá? Bueno, lo que me han mostrado, la resolución que me mostró, le doy un ejemplo, que me mostró el abogado, es que ellos dicen que la cambiaron de penal a Miraflores porque está en riesgo su salud. Se agarraron de ese argumento de la resolución. Y bueno, si su salud realmente está en riesgo, como ellos también lo expresaron, sí, tiene que salir a que ella sea atendida, a que ella esté haciéndose estudios, a que ella haga una evaluación correcta de su estado. Ella está presentando una emergencia médica. Así pienso que lo más considerado, lo más humano y lo más correcto es que ella salga a que sea evaluada y a que tenga un control médico de un especialista, porque el penal tiene médicos generales. Ella ha pedido auxilio por ustedes, ella ha sido muy franca también, de manera pública, le ha dicho a la población: les encargo a mis hijos. Esto es fuerte, Carolina, porque ella de verdad expresa, o lo que hace sentir a través de la carta que escribió con su puño y letra, es que teme por su vida. ¿Qué le causa esto a ustedes? Media obvia también la pregunta, pero ¿realmente esto es preocupante para ustedes como hijos? Preocupante, desesperante. O sea, nos sentimos desesperados, angustiados, impotentes de no poder hacer nada. Mi madre siempre ha sido una madre súper sobreprotectora, así que sí, es triste, ¿no? Es lamentable todo lo que esto, lo que ella está pasando, me parte el corazón, porque si ella escribe eso es porque ha sufrido muchos atropellos y muchos abusos a sus derechos. Usted sabe, Fernando, que han vulnerado sus derechos como mujer, han vulnerado su derecho como exmandataria, aprendiéndola y metiéndola tras la reja, y ahora están vulnerando su derecho a la salud. Están arriesgando su vida, Fernando. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.